Jay Vidal, un reconocido generador de contenido de la capital del Cesar, aspira al Consejo de Valledupar para seguir trabajando de la mano con la comunidad. Lo que sí le puedo decir a las personas que me siguen es, ellos me conocen como soy yo. Me conocen tal cual soy. Algunos sienten temores y me dicen, Jay, pasaste de un actor social a un actor político, vas a cambiar, no lo hagas. Pero la idea es poder mantener, Sandra, porque esto viene de casa, de cuna, el espíritu de servicio, la formación de mi madre, Nasly Romero, la profe, todavía está generando frutos que semillas que he regado durante más de 8 años, repito, porque y eso lo marco, y porque dices tanto más de 8 años, porque hay unos paracaidistas que ahora están apareciendo de la noche a la mañana y empiezan a indilgarse un montón de acciones que no han hecho. Entonces, a las personas que me siguen, las personas que confían en mí, decirles que no los voy a defraudar. Entonces, es poder despertar en la gente, Sandra, esa confianza en la política limpia. Poderle decir a esos más de 50% de personas aptas para votar en el 2019 no lo hicieron. Y no lo hicieron porque están cansados, están aburridos, no creen en absolutamente nadie. Yo voy a perseguir ese voto de opinión, esa persona que tiene años de no votar dentro de mi equipo de trabajo. Tengo a un joven, tengo a una lideraza tremenda, tengo a una persona que era apolítico, no quería saber nada de política y que se ha enamorado de todo este proyecto. Entonces aquí hay, las puertas están abiertas para todo aquel que quiera venir a trabajar con nosotros. Este es un proyecto limpio. De mí no van a ver, Sandra, vallas, como las están viendo ahorita, vallas que cuestan 8, 10, 15 millones de pesos. No van a ver vallas, no van a ver camionetas forradas, carros. No, eso se hace con muchísimo dinero, y ese tipo de publicidades que ve la comunidad es lo que ha convertido a la política en un negocio. Porque si yo invierto miles de millones de pesos en el Consejo de Valledupar, para nadie es una mentira que cuesta de 300 a 400 millones de pesos. Y alguien dirá, pues tú, y me lo han dicho, tú no tienes la plata para ser concejal. ¿Por qué? Porque ya nos hemos acostumbrado a esa cifra de 300, 400 millones de pesos, que son nada en publicidad, 200 millones de pesos, 100 millones de pesos, es nada. Entonces, esa publicidad que ustedes están viendo, obviamente, es una inversión que se está haciendo, y cuando tú haces una inversión, Sandra, en un negocio, tú tienes que generar utilidades. Te cuento que el Partido Independientes, y hay que explicárselo a las personas también, tú vas a solicitar el 29 de octubre un tarjetón, te van a entregar tres alcaldías, te van a entregar alcaldía, gobernación, asamblea y consejo. Usted apenas reciba su tarjetón, reciba primero el del consejo, reciba primero el del consejo y busque este loguito que está acá, Independientes, es un loguito hasta interesante, hasta bien bonito, amarillo, azul, verde, grábeselo, busque ese loguito y márquelo, y luego busque el número 17. Yo quise, como tú no te imaginas, poder tener el número 10, pero eso no es fácil, que un aparecido llegue a una lista o a un partido y pida un número, eso no es fácil. Y después les voy a explicar el por qué. Quise tener el 10 porque yo lo venía trabajando hace muchísimo rato con la gente, diciéndole ponte la 10 en esto, ponte la 10, invitándolos a hacer. Pero tuve que escoger entre varios números. Yo escogí el 7 porque entendiendo que Dios es el que tiene en realidad el control de todo esto, vi entre el 1 y el 7 los días en los cuales Dios creó todo lo que existe. Me encantó el 17. Además, la suma de estos dos números da como resultado el día de nacimiento de mi hijo, de Ethan Vidal, 8. Y nada, Independientes 17. Ahora le digo a las personas, póngase la 17. Ya no se ponga la 10, póngase 7 más. Es decir, vamos a hacer mucho más por Valledupar, y es lo que le estoy diciendo a todos esos vidalistas.